Hola amigos, buenas tardes, les habla la terraza mágica de Fabi. Hoy aquí cerrando un ciclo con los amarilis, pero abriendo otro. Miren, estos son todos los que saqué de una maceta que no les había mostrado en el video trasplantando amarilis desde cero. Son alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y este pequeñito. Que aunque ustedes no lo crean, si lo pone uno en tierrita, sale. Es un pequeño bulbito. Miren, como este. Este bulbito estaba por ahí olvidado. Y se los quise mostrar hoy. Porque les anduve dando este mantenimiento. Ya les corté la vara. Y los voy a poner en tierra de hoja a descansar. Estas fueron las varas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varas que les corté. Todavía hay otra. 7, 8, 9, 10. 10 varas. Y este, de este lado, este amarilis que no dio vara, porque quise hacer el experimento. No le cambié la tierra y así se quedó. Sí siguió creciendo la hojita. Miren, aquí están. 1, 2, 3, son 4, pero nunca le salió vara. A estos de acá les eché tierra de hojita, de esta tierra que yo preparé con hojas de guayaba y hoja de mezquite. Es lo único que le vamos a hacer. Es 1, 2, 3, 4, 5 macetas, 6 y todos los bulbos que vamos a enterrar en una maceta, pero no vamos a regar aproximadamente en un mes para dejarlos descansar con el propósito de que el bulbo pues vuelva otra vez a agarrar fuerza. Miren, esta era la maceta donde los tenía, esta era su tierra. Es una maceta bastante larga. Pero como son bastantes, los voy a enterrar en varias macetas. Yo les voy a contar que cuando me hice de mi primera amarili, era un bulbito más o menos como este, pasando por una calle de un jardín, los habían sacado y ahí los dejaron a la vista y me traje nada más un solo bulbo y de ahí yo empecé a cuidarlo y ya tengo pues todo esto, ¿verdad? Y el último que compré, uno blanco, ese me costó 60 pesos. Los amarilis ya cuando están floreciendo aquí en México cuestan alrededor de 300 pesos, lo que vienen siendo 12 dólares. Sí están bastante caritos. Pero también miren, saqué semilla. Aquí está la semilla del amarilis. También hice el experimento de que la puse a remojar y voy a ver cómo es su proceso. Cómo es que los amarilis salen desde semilla. Aquí tengo las semillas de los cactus y aquí tengo las semillas de los amarilis. ¿Por qué les pongo la bolsa? Por al vaporizar el agua con las que se riegan. Se van mojando. Mírenlas, ahí están las semillas.
son negras, pero sí se alcanzan a ver. Ese es el experimento que hice con las semillas de amarilis, porque incluso no se les debe de dejar la vara después de que la flor se marchita, porque las semillas también le roban mucha fuerza al bulbo. Pero ya cuando menos me lo pensé, ya estaban así. Entonces pues las dejé y le quité mucha semilla. Entonces ahorita lo que hice fue que les eché más tierra de hoja y los voy a dejar de regar cerca de un mes. Esta es la continuidad del ciclo del amarilí a las personas que nos gustan mucho estas plantas, amigos. No sé ustedes si gustan dejarme un comentario. Me han estado mucho comentando que abono les pongo, que fertilizante. Es estar pues dándole su tiempo, como ahorita que van a descansar, para que se fortalezca el bulbo. Y les estaré presentando cuando entierre todo esto. Muchas gracias, amigos. No se olviden de suscribirse, dar like y dejar comentario. Muchas gracias.